soy Alex Darks y esto es Cinema Darks. Otro youtuber boliviano. Es mi momento de hacer un crossover. ¿Hola? ¿Aló? ¿Alex Darks? Sí, él habla. Te hablo de KBCM. Soy una youtuber famosa al igual que tú. Ah. Quiero hacer un crossover contigo. No. Me colgó. No me rendiré hasta tener mi video con Alex Darks. Hola gente, soy Alex Darks y esto es Cinema Darks. Hoy hablaremos de Spider-Man Homecoming. Antes de hablar de la película como tal, daremos, como siempre es habitual en nuestro programa, unos breves antecedentes. En el 2002 se estrena lo que es Spider-Man, dirigida por Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe y James Franco. La película resulta ser un éxito en taquillas, un éxito en la crítica, y esto da paso a lo que sigue ahora. En el 2004 se estrena lo que es Spider-Man 2. Secuela de la exitosa película de 2002 y resulta ser muy buena, es mi favorita de todas las películas de Spider-Man hasta la fecha y realmente tiene mucho apoyo de mucha gente. Sale una versión 2.0 en DVD que les recomiendo bastante. Gracias al éxito de las dos anteriores películas, se estrena en 2007 lo que es Spider-Man 3, la peor película de Spider-Man hasta... bueno, sí, la segunda peor. Realmente no es tan buena, hay muchos villanos, hay muchas cosas y se la siente forzada. Esta película causó muchos problemas entre el director y la productora y bueno, el resto es historia, la mayoría creo que lo saben. Personalmente no me gusta Spider-Man 3. En el 2012, tras varios años de peleas entre Sam Raimi y la productora Sony por ver qué se haría con Spider-Man, se cancela Spider-Man 4 y en 2012 nos traen lo que es The Amazing Spider-Man. Dirigida por Mark Webb y protagonizada esta vez por el talentoso actor Andrew Garfield y Emma Stone. Esta película resulta ser, más o menos, no soy muy fan de este nuevo Spider-Man y bueno, al final se volvió muy olvidable. Todos siguen recordando a Tobey Maguire como Spider-Man, Andrew Garfield quedó básicamente en el olvido. Posteriormente se estrenaría lo que es The Amazing Spider-Man 2. Esta película como secuela no funciona del todo bien porque cometen el mismo error que Spider-Man 3. Más villanos, más historia, una historia de amor cutre y al final no convenció a todos. Yo terminé odiándola, nunca más pude volver a ver esa película y la verdad no me entusiasmaba una tercera parte. Y bueno, el resto es historia. Fuma. Con la mala recepción en crítica que tuvo Spider-Man 2, Sony estaba viendo la manera de negociar con Marvel para que Spider-Man vuelva al mundo de los Vengadores y este al fin retorne en Civil War, una de las mejores películas de Marvel, bueno, es lo que yo considero, y la verdad es que esta inclusión de Spider-Man al universo Marvel fue algo grato. Pudimos ver a Spider-Man pelear con el Capitán América, con Iron Man y fue bastante grande. ¿Qué está pasando con la señal? Logré interferir tu señal. Hey, ¿qué onda todos? Soy Dekai y... estoy haciendo un crossover con Alex Darks. ¡Sal de mi pantalla! ¡No! ¡Sal de mi toma, maníaca! ¡Este es mi programa! Continuando, vamos a hablar ahora sí de lo que es Spider-Man Homecoming. ¿Qué tal esta nueva película? Pues, esta es mi opinión. Empecemos hablando por la dirección. La película está dirigida por John Wyatt, un director que detesto porque usa dos películas que realmente odio. Una de un payaso asesino que ahora no recuerdo el título, y la otra es El coche policía, protagonizada por Kevin Bacon, que la crítica se deshizo ante esta película y yo terminé odiándola porque me pareció estúpida, muy bien actuada, muy bien dirigida, pero estúpida en su trama y un final que quede en nada. Básicamente esta película no debería ni existir. Pero bueno, en esta película su dirección se moldea a los estándares de lo que piden Sony y Marvel. No hace un gran trabajo artístico, tampoco como director, simplemente cumple su trabajo. Y creo que dentro de una película de superhéroes es lo que básicamente se requiere de un director.
En cuanto a las actuaciones, Tom Holland es un excelente Spider-Man, se nota esa juventud del Spider-Man adolescente y podemos compartir con él, sentir con él. Tom Holland ya ha demostrado en películas como Lo Imposible o en El Corazón del Mar que sabe actuar, es un chico con mucho talento. Luego tenemos la participación de Robert Downey Jr. como Iron Man en su breve cameo como un mentor para Spider-Man, y no lo hace mal, tampoco aparece mucho como para criticar realmente la actuación de Robert Downey Jr. Marisa Tomei como la tía May está brillante, creo que sí hace un buen rol, además que logra tener mucha química con Tom Holland dentro de la película. Y tenemos a Michael Keaton como el villano, como el buitre. Michael Keaton me sorprendió realmente en este papel, me parece un buen villano de Marvel. Marvel creo que desde Guardianes de la Galaxia 2 está mejorando de a poco con sus villanos. Este simplemente me encantó. El trasfondo, el plot twist que tiene este personaje es increíblemente genial. Sí tengo un problema con la actriz Zendaya, nunca logro simpatizar con ella. Considero que no sabe actuar, además de que su personaje está totalmente desaprovechado. En cuanto a los efectos visuales, son sorprendentes. Las películas de Marvel siempre han tenido buenos efectos visuales, nunca han defraudado en este tema. Tal vez algunos se sientan incómodos de que este nuevo Spider-Man sea más CGI que un sujeto vestido, pero creo que era necesario para ciertas escenas de acción, para ciertas peleas. Las peleas con los efectos visuales son sorprendentes, ver al buitre en el cine es algo simplemente espectacular. Si pueden ver esta película en 3D, les sugiero que lo hagan. En cuanto a la historia, puedo decir que está bastante bien. La película se sitúa después de los acontecimientos de Capitán América Civil War y logra cuadrar bien con todas las historias de Marvel que hubo antes. La inclusión de Spider-Man creo que está mejor que lo que fue en Civil War y realmente es disfrutable. Podemos simpatizar con el personaje de Tom Holland, de Spider-Man, de Peter Parker, podemos simpatizar con la tía May, entendemos los motivos de Tony Stark, entendemos, simpatizamos con el villano, y creo que eso es una gran labor en el guión. Me quedé satisfecho realmente con el guión de esta película, además de darnos easter eggs muy buenos, la verdad, todo fan de Spider-Man y del universo Marvel creo que disfrutarán esto. No me llamen ahora, estoy filmando. En cuanto a la historia... ¡Joder! ¡Otra vez la maldita señal! ¡Anda, Alex Stark! ¡Déjame salir en tu canal! Yo sé que estás reseñando a Marvel. ¡A mí me encanta Marvel! ¡Mira, tengo una polera de Capitán América y un Spider! ¡Te dije que no, psicópata! Además, a mí me gusta DC. ¡Anda, Alex! ¡Déjame reseñar contigo! Yo sé que estás haciendo una reseña. ¡Déjame reseñar contigo! ¡Me gusta mucho Marvel! Ya bueno, vas a reseñar conmigo Spider-Man Homecoming. Bueno, la pregunta es, ¿ya viste Spider-Man Homecoming? Todavía no. ¿No viste Spider-Man Homecoming y quieres reseñarla conmigo? ¿Qué te pasa? Bueno, sin interrupciones ya de esta psicópata, llegamos a nuestra conclusión. Spider-Man Homecoming es una película bastante entretenida, muy bien hecha, muy bien actuada. Sí tiene algunos detalles que tal vez les resulte pesado, sobre todo la duración, que es un poco más de 2 horas la película, pero es llevadera, es disfrutable. Si van al cine a verla con sus hijos, con su pareja, con la familia, les aseguro que van a pasar un momento increíble. Y eso sería todo por esta ocasión. La próxima vamos a estar dando un top 10 sorpresa, así que espérenlo. Y además quiero agradecer a nuestros auspiciadores, los tienen acá abajo. Y bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal, si les gustó el video darle like. Y eso sería todo, espero ya no volver a ver a la chica de Kai, como quiera que se le diga. Y nos vemos la próxima en Cinema Darks. Hoy hablaremos de Spider-Man Homecoming. Saldré en uno de tus videos, Alex Darks. Yo sé que te gusta DC Comics.